En el curso siempre empezamos por los desbloqueos. Es muy importante, antes de hacer los ejercicios específicos para los ojos, sentir que nuestro cuerpo está totalmente libre, que la energía fluye, que no hay nudos aprisionadores. Así que para ello, tanto los hombros, parte alta de la espalda, como cuello, tienen que estar sueltos, libres. El sistema nervioso que va a los ojos pasa por esta zona, así que empezamos siempre con los desbloqueos. Muchos son los ejercicios que hay, pero podemos empezar con estos sencillos. Rotaciones de cuello. Donde en media circunferencia cogemos aire, otra media soltamos el aire por la nariz. Repetimos el movimiento unas 6 veces y cambiamos el sentido. Al otro lado. Observando cómo entra el aire por la nariz, media circunferencia, soltamos el aire. Repetiríamos unas veces más y vamos a soltar hombros. Ponemos las manos sobre los hombros, juntando codos. Y desde ahí, en la espalda encorvada, hacemos una respiración profunda dirigida a los hombros. Llevamos los hombros arriba y al exhalar abrimos esternón con una gran rotación de hombros. Inspiro, dirigida la espalda. Abrimos bien esternón rotando hombros. Repetimos unas 7 veces y lo hacemos ahora al contrario. Inspiro dirigiendo la inspiración a la espalda, elevamos esternón, juntamos codos arriba, separando al bajar bien los omóplatos. Rotamos hombros hacia atrás, manteniendo piernas ancho caderas. Estiramos todo el costado. Y al otro lado.
Dejamos manos en las nalgas sin hundir las lumbares, alargamos bien la espalda y abrimos esternón juntando codos atrás. Y aflojamos, sintiendo así hombros sueltos, cuello suelto, espalda totalmente alargada, alineada. Una vez hemos soltado, empezamos con los ejercicios para los ojos.